Bueno, nosotros siempre hemos tenido que mirar el mercado exterior. Empezamos hace muchos años trabajando en Argentina, hemos tenido los mejores jugadores argentinos y en otros lugares también. Y nosotros la única forma de crecer que tenemos es haciendo apuestas por jugadores jóvenes y cuando vemos que pueden dar un salto a la NBA o a equipos que económicamente son más importantes, traspasarlos y seguir generando siempre esa política. Yo siempre quería un entrenador que pueda crecer con nosotros. Un entrenador que viva el baloncesto las 24 horas del día, como es el caso de Tabak. Alguien que tenga experiencia en el mundo del baloncesto, que es amplia como jugador y como ayudante en equipos, pero sobre todo alguien que entendiera nuestra filosofía de trabajo y que pudiera crecer con nosotros. Yo no me considero responsable por este milagro, yo creo que este es club en total, que es equipo, jugadores, porque ni yo sin jugadores, ni jugadores sin mí, ni jugadores y yo sin el club, que esta es una máquina que funciona y como cada una pieza no se mueve bien, se para todo. Yo creo que cuando entras como exjugador, primeros 7 días, 10 días, ya tienes parte de cosas ganadas, pero después de esto desaparece. ¿Qué quiere decir? Bueno, él ha sido jugador, él sabe qué está haciendo. Si no le enseñas día a día que sabes qué estás haciendo y que tiene sentido esto que le estás proponiendo, pierdes toda confianza de primeros 7 días. I can't tell the secret, but no, he brought a new voice, a lot of energy. He has a good players, coach-player relationship with basically all the players. He came in here and he sat down with everybody and he he told each and every one of us that obviously we got here for a reason and that we're all good players and stuff like that. We lost the count on us. We were down. That hurt. Because we had just changed coaches, and it messes with you, like as an athlete, as a competitor, to lose like that. And we had a meeting after the game, and we said in that meeting that in about a month or a month and a half, we want to play like them. Yo creo que podemos decir que desde el principio, base de nuestros partidos ganados, era esfuerzo físico y mental de todos los jugadores sin poder trabajar mucho. Pero ahora, cuando ha pasado 2 meses, yo creo que nosotros también somos muy sólidos cuanto equipo táctico. Lógicamente, todos queremos ganar títulos, pero yo prefiero ser competitivo y competir cada año que ganar un título y desaparecer.